ocasión vamos a contar de 1, 2, 3, 4, 5, 0. El FLA humilló, apabulló al gremio en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores y está instalado en la final. Sí, un resultado sorprendente, una goleada histórica. Y bueno, que además nos coloca en la final de Santiago. Bueno, esperemos que se pueda jugar en Santiago. En la otra semifinal, en el partido de vuelta, el River traía 2 goles de ventaja. En un juego muy difícil, con un poquito de polémica, por un gol que se le anuló a Boca promediando el primer tiempo. 0-0 el primer tiempo, al final Boca marcó un gol. Pero en el agregado ganó River 2-1 y se acerca a su quinta Copa Libertadores. Pues bueno, en esta ocasión empezamos afortunadamente con fútbol acá en América, que estuvo excelente y de varios partidos muy muy intensos. Les recomiendo que no se vayan a perder esa final a partido único por primera vez. Pero bueno, brinquemos el charco y vayamos a Europa. ¿Y qué pasó? Bueno, en la Bundesliga ya ven que había 5 equipos ahí peleando por el tope de la tabla. Pues bueno, hubo resultados buenos, muchos empates. El Bremen empató, el Dortmund empató. El Bayern con dificultades venció al Union Berlin 2-1. Después de todo esto, la tabla queda: el Bayern recupera la punta con 18 puntos. El Friburgo, sorprendente, y después de 10 fechas, en segundo lugar solo 1 punto por detrás. Y con 16 el Dortmund, a 2 puntos de líder. Pero bueno, ahora vayamos a la zona We Will Rock You, donde el impresionante Liverpool, aunque perdió la racha de juegos ganados consecutivas en el partido pasado en Old Trafford, bueno, ahora recuperó la senda del triunfo en un juego sumamente complicado, donde el Tottenham, empezando el partido al minuto, por conducto de Harry Kane, les marcó un gol. Entonces, pues bueno, tuvieron que remar contra corriente, empataron y al final el faraón marcó el 2-1. Y bueno, el Liverpool no ha perdido todos los récords. Ya con este triunfo llegó a 45 partidos en Premier League sin perder en su estadio de manera consecutiva. Un récord que se ve difícil que alguien más pueda lograr, pero bueno, pues ahora disfrutémoslo, ¿no? Por el momento. Bueno, ¿y qué más pasó con sus perseguidores? El City, sin dificultades, despachó, iba a decir destrozó, pero solo despachó al Aston Villa por 3-0. Y bueno, se sigue manteniendo a 6 puntos de diferencia solamente. Y bueno, aquí lo interesante es que el Chelsea y el Leicester, que por cierto humilló a ellos y despedazaron al Southampton por 9-0, bueno, están 2 puntos abajo del City, ahí peleando puesto de Champions por el momento. ¿Y qué más? Bueno, en Gololé, en España, tristemente no hubo superclásico porque se aplazó aparentemente para diciembre, para el día 18. Bueno, deberían de pagarles la visita y jugarlo en Buenos Aires, pero bueno, eso está un poco complicado. Lo que sí estuvo fantástico es que el Granada sigue nuevamente con su temporada soñada, derrota a un triste equipo de Betis, donde jugó Guardado y Lainez ni siquiera es convocado. Pero bueno, aprovechando el descanso no planeado de los dos grandes, toman la punta y bueno, los demás también aprovechan. El Sevilla gana y está empatado junto con el Madrid. No, están arriba del Madrid con 19 puntos. También la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, todos con 19. Igual el Barcelona, claro que no jugó. Y el Madrid abajito con 18 puntos. Entonces, bueno, pues la cosa está buenísima. Y además va a haber fecha doble en esta jornada. Ahora, en cuanto a la sección Rigore, ¿qué pasó en Italia? Pues que la Juve resbaló. No perdió, pero derramó la leche. No pudo ganar. Empató 1-1 con el equipo rosso amarillo estaba todo servido para que el Inter tomara la punta y también empató en casa 2-2 con la Parma. Entonces, bueno, pues las cosas siguen exactamente igual y como lo hemos venido mencionando durante toda la temporada, pues están los de Champions en primero, segundo, tercero y cuarto lugar. El Atalanta también
despedazó sin piedad al Udinese por 7-1, una pena por el Udinese. Y el Napoli desaprovechó y empató 1-1. Pero bueno, ahora sí está Juve 1, Inter 2, Atalanta 3 y Napoli 4. Y bueno, vamos a Holanda. En Holanda, ¿qué pasó? Se jugó el Superclásico entre Ajax y Feyenoord. Ajax en la punta de la liga, Feyenoord muy retrasado en el quinto o sexto lugar. Y bueno, después de esta jornada, pues va todavía más abajo porque el Feyenoord fue destrozado 4-0 por el Ajax. Digo, aparte, bueno, qué pena por ellos y qué bien por el Ajax. Donde juega el mexicano, por cierto, que jugó solo algunos minutos. Y la escolta, pues bueno, perdió 4-0 en casa contra el AZ. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Todos 6 puntos de ventaja el Ajax. El AZ se acerca a esos 6, empata el PSV que queda de 6 y el Vitesse también a 6 puntos de diferencia. Pues bueno, los 3 quedan ahí muy cerquita, entre ellos, bueno, pegados entre ellos y a la casa del campeón Ajax. Y bueno, pues en Francia, lo de siempre, tristemente, y lo deseamos desde antes que empezara la temporada, el París gana y gana. En esta ocasión, nuevamente, humilló al Olympique de Marsella, que bueno, no levanta cabeza, pasan las temporadas y sigue sin levantar cabeza. El Lyon tampoco no da mucha batalla y solamente el Nantes que sigue ahí a la casa, pero bueno, sigue, ya se alejó 4 puntos. Pues bueno, eso es todo por el momento y los invitamos a que nos sigan. Denos like y no se olviden que estamos celebrando el Halloween y el Día de Muertos. Aquí tenemos a dulces al agitador. Tenemos nuestro propio coco. Pero denos like.